las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Gloria al Señor. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alabad a Jehová, Jerusalén, alabad a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con los mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra de la nieve como lana y derrama las escarchas como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derritirá, soplará su viento y fluirá. Las aguas, gloria al Señor, ha manifestado su palabra a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguno otro de las naciones. En cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a repetir el 20, mis amados hermanas, amén. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. En cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya, gloria al Señor. Es palabra viva del Señor, mis amados hermanos. Gracias, Padre bueno, por tu palabra preciosa, hermosa, Señor, viva y eficaz en esta noche, Padre. Fluya tu palabra, tu presencia, Señor, en esta noche, en nuestras vidas, Padre Santo. Santifica tu palabra, Señor, en cada corazón, en tu pueblo, Padre Santo. En todo lo que nos ven también, Señor, por estas redes sociales, Padre, glorifícate, Señor. Gracias, Padre bueno, bendito sea tu nombre, Señor. Gloria al Señor, que el Señor le siga bendiciendo a mis amados hermanos, amén. Amén, gloria a Dios. Como, qué hermosa la palabra del Señor que nos dice, ¿no? Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Gloria al Señor. Seguimos alabando al Señor mientras nuestra hermana Norma Vilche se prepara con los himnos. Gloria al Señor. Y le decimos: Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, desde oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Dentro de mi corazón. Gloria al Señor. Adelante, mi amada hermana. Gloria al Señor con los himnos. Gloria a Dios.
Amén. Dios le bendiga más, hermanos, esta noche. Gloria a Dios. Agradecer primeramente a Dios por concederme para poder cantarle, alabarle este precioso himno. Amén. Gloria a Dios. El himno 143. Amén. Gloria a Dios. ¿Todo lo tenemos? Todo a Cristo yo me rindo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Todo a Cristo yo me rindo, con el fiel de serle fiel, para siempre quiero amarle y agradarle solo a él. Yo nos rendimos a Él, porque Él es glorioso, grande. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a cantar el segundo himno 179. Amén. El que habita el abrigo de Dios. Amén.
El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Su esperanza y castillo Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Dios dará con sus ángeles protección, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, pues en alto saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Aleluya, gloria a Dios, su alabanza es para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga más, hermano. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Seguimos alabando al Señor mientras nuestra hermana Yola Quispe se prepara con los coros. Le decimos: hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón y déjala reposar. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón y déjala reposar. Bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida sea, paloma de Jehová. Bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida sea, paloma de Jehová. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón.
corazón y déjala reposar. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Adelante. Maravilloso Dios. Aleluya. Dios lo bendiga más, hermanos. Amén. Saludamos a todos nuestros hermanos. Aleluya. Hermanas también esta noche. Y a cada vida que ha llegado esta noche. Amén. Gloria al Señor. Hemos llegado con un solo propósito. Amén. De rendir nuestro corazón a ese Dios poderoso, hermanos. Aleluya. Saludamos también de una manera especial a la sierva Ana. Gloria al Señor. Y a cada siervo del Señor de la iglesia, tiempo de restauración, amadas hermanas. Amén. Cierre sus ojos ahí, conéctese con el Señor, la palabra del Señor hermosa, gloria al Señor, los himnos, aleluya, nos insta a alabarla, amadas hermanas, en todo tiempo, gloria al Señor, en medio del dolor, gloria a Dios, aleluya. Sabemos que estamos tristes, aleluya, porque somos humanos, porque sabemos amar, gloria al Señor, aleluya, bendito Dios. Pero el Señor sabe, gloria al Señor, porque es un Dios perfecto, aleluya. Gracias, amado Dios, aleluya. Gracias, Señor. Maravilloso es el nombre del Señor. Vamos a alabar ese cántico, gloria al Señor. Ese corito que dice, aleluya, en victoria estoy, hermanos. Amén. Aleluya. Sabemos, hermanas, en medio de la lucha, la prueba, estamos en victoria, hermanos. Amén. Gloria al Señor. El enemigo no nos va a vencer. Está vencido. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. En victoria estoy. En victoria estoy. Por eso yo canto y alabo a mi Señor. En victoria estoy. En victoria, Señor. Por eso yo canto y alabo a mi Señor. Aunque vengan pruebas y tribulaciones, y muchas veces mi alma se aflija, pero en esta lucha yo no estoy sola, Cristo está conmigo, en victoria estoy. Cristo está conmigo, en victoria estoy. En victoria estoy, en victoria estoy, Señor. Por eso te canto y alabo a mi Señor. En victoria estoy, en victoria estoy. Por eso yo canto y alabo a mi Señor. Aunque vengan pruebas y tribulaciones, y muchas veces mi alma se aflija, pero en esta lucha, escúchalo, yo no estoy solo. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Valiente, valiente seré. No me importa el camino de la muerte. Valiente, valiente seré. No me importa el camino de la muerte. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, sí, Señor, arrebata los valientes. Porque el reino de los cielos lo arrebata los valientes. Valiente, valiente seré. No me importa el camino de la muerte. Valiente, valiente seré. No me importa el camino de la muerte. Porque el reino de los cielos lo arrebata los valientes. Porque el reino de los cielos lo arrebata lo valiente. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal.
otros canten, para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Presencia y ahora alabaremos el santo nombre bendito de Jehová, aunque otros canten para otros dioses hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré, porque somos sus sacerdotes, llamados a ministrar en su presencia, y ahora te alabaré el santo nombre bendito Jehová. Gloria al nombre del Señor, porque somos sus sacerdotes. Aleluya, amados hermanos, amén. Gloria. Llamados a alabarle, a adorarle a ese Dios vivo. Gloria al nombre del Señor. Dios le siga bendiciendo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabamos su santo nombre. Gloria a Dios. Y también tenemos la poderosa palabra que sacia nuestra alma. Ven con nuestra sierva Ana Chukiruna. Gloria al Señor. Y a gozarse en el Señor. Gloria a Dios. Les saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que están a través de las redes sociales. ¿Cuántos les saludamos? Amén. Dios les bendiga. Reciba un saludo cariñoso en el amor de Dios, y que nuestro Señor perfecto, el amor de Dios, llegue a sus hogares y alcance, mis queridos amigos y hermanos que nos están escuchando, la paz del Señor reine en su vida. Le damos gracias al Señor, la Iglesia Cristiana de Avivamiento Tiempo Restauración. Les saludamos. Gloria al Señor. Bien, vamos a coger la palabra de Dios, el manual de nuestra vida, el mapa de nuestra ruta, hermanos. Y la ruta tiene un final. Es llegar al reino de los cielos, hermanos. El reino de los cielos se ha acercado. Por eso que estamos aquí, hermanos, predicando la palabra. Gloria al Señor. Algunos orando por aquellos hermanos que salen a predicar la palabra. Otros repartiendo volantes. Otros viniendo a limpiar la casa de Dios.
Otros salen a predicar la bendita palabra de Dios a todas aquellas almas que no han alcanzado tener esa paz que usted tiene. Gloria al Señor. Pero todos servimos al Señor. Desde la cosa más pequeña, todos servimos al Señor, hermanos. No es necesario subirse en una plataforma. No es necesario, hermanos, ni estar en un púlpito. Gloria al Señor. Pero el día que usted esté aquí, porque no eternos vamos a estar nosotros, si el Señor demorase un poquito, usted un día estará acá reemplazándome, hermanos. Gloria al Señor. Por eso preparémonos. Preparémonos, hermanos. Si el Señor demorase. ¿Y sabe por quién demora? Por usted y por mí. ¿Por qué? Está esperando que nos afirmemos más. El Señor quiere que nos perfeccionemos en su camino. Porque Él quiere agradarse de su Hijo. Amén. Gloria al Señor. Y vamos al libro de Romanos. Capítulo 8. Gloria al Señor, versículo 35. Gloria a Dios, en adelante vamos a leer. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? Usted también, amigo o hermana que está a través de las redes, coja su Biblia, comamos juntos este maná del cielo y deleitémonos en la presencia del Señor. Y la palabra de nuestro Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Versículo 35 de Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué es Cristo Jesús? Señor nuestro. Gracias, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Unge, Señor, mis labios. Oh Padre Santo, ten misericordia de este polvo de la tierra, que no soy digna, Señor, pero úsame, Padre Santo, como solamente usted lo sabe hacer. Que no sea palabra, Señor, entendida solamente humanas, sino que sea palabra viva tuya como siempre lo ha sido. Tu palabra, Señor, no vuelve atrás vacía, nunca ha cambiado, ni tiene mudanza. Tu palabra es perfecta, tu palabra es vida, tu palabra es gozo, tu palabra es paz. Oh, mi amado Señor, bendice, bendice a mis hermanos, Señor. Bendícelo a cada uno de ellos, nombre por nombre, Padre Santo. Y aún los que falta venir, Padre, que tu Espíritu Santo apresure sus pasos. Y aún los que no puedan venir por diferentes circunstancias, que tu amor, tu misericordia sea también con ellos, guardándolos, llenando, Señor, su corazón de amor y de paz. Bendícelo. Que no escasee el aceite ni la harina en sus casas. Bendice a tus hijos. Y si alguien, Padre Santo, está enfermo, tócalos. Conforme vayamos, Señor, leyendo tu palabra, y usted vaya ministrando, Señor, de una manera preciosa. Oh Padre mío, sea usted restaurando, sanando, rompiendo todo yugo, Padre Santo, de esclavitud. Atamos toda obra del Espíritu contrario a ti, Padre Santo, en tu nombre, en tu sangre preciosa, por la cruz del Calvario, Padre Santo. Rompe todo yugo, libera, restaura, levanta, consuela, mi amado. Rompe, Señor, todo lo que tiene atado a ese hombre, a esa mujer, a ese joven. Angustia, dolor, desolación en muchos que han perdido, Padre Santo, un familiar. Consuela, Padre Santo, a la familia de mi hermano Chaucas, a mi hermana Pilar, a mi hermana Amanda, a sus hijas. Oh Señor mío, llena tú ese vacío.
Sea usted su paracleto, su soporte, su consuelo. Oh Padre, que tu amor perfecto llene su vida. Bendícelo, su familia. Ayúdalos, Padre, extiende tu mano preciosa. Tu hijo yace ya en tu presencia. Dio testimonio, Padre, de ser un hijo tuyo. Se ganó el amor de muchos, Señor, por causa de dar buen testimonio de que Él te pertenece. Y hoy está allá arriba, juntamente con muchos seres queridos que han partido a tu presencia, mi amado Salvador. Solo te pedimos que fortalezcas a la familia, Padre, porque no hay consuelo, no hay palabra que decirle, que pueda calmar, Señor, su dolor. Solo venimos a tu trono a pedirte misericordia y amor por ellos. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, mis amados. Gloria a Dios, pero no dejen de alabarle al Señor. Gloria a Dios. Hemos leído estos versículos muchas veces, leídos a solas, muchas veces escuchados por muchos siervos de Dios, aún por nuestro pastor Juan. Cuántas veces nos habló que somos más que vencedores. Gloria al Señor. Y aún en el matutino, mis hermanos, se pudo pasar, transmitir parte de ese llamado que hace el pastor. Pero no es el pastor, es Dios, hermanos. Es Dios usando cada vida de nosotros para consolar y llevar dádivas de bendición a los que tienen necesidad. Hermanos, los versículos que hemos leído, gloria a Dios, la Biblia nos asegura que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Eso es verídico. Si la palabra de Dios dice así, es que así es. Que nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Esta es una verdad que debemos creerla. Así como hemos creído que por gracia hemos alcanzado la salvación de nuestra alma. Y debemos creerla. Pero también tenemos que ser conscientes que tenemos que experimentar muchas circunstancias a lo largo de nuestra vida para poder alcanzar decir que nada ni nadie me va a separar del amor de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hay problemas que a veces son muy grandes que vienen a nuestras vidas. Dificultades, situaciones, contienda, problemas económicos, gloria al Señor, falta de trabajo. Pero en medio de eso, déjeme decirle, su amor de Dios siempre estará muy cerca de nosotros. Nunca va a faltar su amor de Dios. Aunque existan personas, hermanos, que a veces quieran hacernos menguar con sus críticas o con calumnias o murmuraciones, queriéndonos hacer dudar de nuestra fe, queriéndonos hacernos menguar, haciendo ver errores de otras personas. Vendrán tentaciones que bombardearán nuestra mente, nuestros pensamientos, que querrán apoderarse, hermanos. Pero déjeme decirle, gloria al Señor, que siempre disfrutaremos de su infinita bondad, de su misericordia del Señor. Dios está dispuesto porque Él es fiel. Dios está apercibido de nosotros. Él sabe todo lo que hacemos. Él escudriña nuestros pensamientos. Aún pesa las intenciones de nuestro corazón. Gloria al Señor. Vendrán, hermanos, de repente problemas que nosotros pensamos que es más grande que podamos resolverla humanamente. Pero más grande que todas esas cosas es nuestro Dios. Pero es necesario pasar por esos momentos difíciles. Gloria al Señor. Aunque el enemigo de Dios, los enemigos de Dios, no hablo de carne ni sangre,
Hablo de las huestes celestiales que andan por ahí queriendo perturbar, deshacer, devorar, hermanos. Ese enemigo de Dios quiere destruir nuestro sueño, quiere destruir tu sueño, quiere desbaratar tu plan, un plan que Dios tiene contigo, un llamado que Dios tiene contigo. Gloria al Señor, porque Dios te predestinó para estos tiempos. Aún del vientre de tu madre Dios ya te había escogido. Gloria al Señor. Aunque venga, hermanos, la muerte y las enfermedades, y deseen amargar la existencia de nuestra vida y quieran provocar en nosotros ansiedad, déjeme decirle que en cada momento, día a día, el amor de Dios está con nosotros. Gloria al Señor, aleluya. Así como lo dicen mis amados hermanos, gloria a Dios, en 2 de Corintios capítulo 4, 16, gloria a Dios. Primera de, 2 de Corintios 4, 16 dice la palabra: por tanto no desmayemos, antes, aunque este nuevo hombre, este nuestro hombre exterior ya se ha desgastado, el interior no obstante se renueva de día en día. Quiere decir, hermanos, que en todo momento podremos anunciar que sentimos el abrazo de Dios y el renuevo de sus fuerzas en nosotros día a día, en medio de las circunstancias de luchas y pruebas. Y es necesario pasar para decir: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Gloria al Señor. ¿Y quiénes son los que pueden decir esta frase, hermanos? ¿Quiénes son los que pueden decir? Solamente lo dirán aquellos que han podido pasar todas las dificultades y circunstancias en victoria. Lo podrán decir aquellos que no han tenido bivalencia, que no han podido desfallecer, sino que en medio de su desmayo y su dolor y casi medio muerto, hemos levantado voz en cuello y hemos dicho: Jehová está conmigo. Gloria al Señor. Y que Él nunca nos ha hecho faltar nada, hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Son aquellos que verdaderamente son vencedores. Los que verdaderamente son vencedores. Y se refieren a aquellos que están separados completamente del pecado. No solamente eso, de estar separados completamente del pecado, sino que están limpios. Y no solamente limpios, sino que son compatibles con Dios. Quiere decir que esa compatibilidad con Dios, que usted está acepto, está apto, para que el Señor pueda decir esa frase tan preciosa como lo dijo por David: he aquí un varón conforme a mi corazón, que va a hacer todo lo que yo quiera. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces tiene que estar completamente separado del pecado, limpio. Así como lo dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión con unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Hermanos, ¿quiénes son los que pueden decir esta frase? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aquellos que son verdaderamente vencedores, que están separados del pecado completamente, están limpios y son compatibles con Dios. Con esta característica, ante los ojos de Dios, somos perfectos. Somos perfectos. Gloria al Señor. En 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, y Hechos capítulo 13 y versículo 22 nos dice sobre ese varón David, hijo de Isaí: varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y en la Biblia nos habla de un hombre perfecto, hermanos. Nos habla de varios. Daniel es un
un prototipo de Jesús. No se le halló ni en la Biblia registra pecado alguno de Daniel. ¿O alguien lo ha encontrado? ¿Alguien ha encontrado algo de Daniel? No, al contrario, en medio de la calumnia nadie lo separó del amor de Dios. En medio de la conspiración nadie lo separó del Señor. Estuvo en la fosa de los leones y Dios estuvo siempre con él. Gloria al Señor. Y tenemos otro varón perfecto que guarda cuatro características, y es Job. Gloria al Señor. Job, en la tierra de Uz había un varón llamado Job, y este es su nombre. Era un varón perfecto. Perfecto, hermanos. Quiere decir que era agrado al Señor. No había él tacha alguna. Y era recto. Recto. Justo. Recto sinónimo de justo. Gloria al Señor. Temeroso de Dios. No que andaba temblándole a Dios, no. Temeroso sinónimo de obediencia. Confianza en él. Hacía todos los mandamientos, las leyes, todo lo que le mandaba a nuestro Padre Celestial, Job lo hacía. Por lo tanto, hallaba gracia ante los ojos de Dios. Cuarta característica, apartado de mal. Job no estaba entrando a una discoteca. Job no estaba entrando a un cine. Job no entraba a sitios de mala reputación. Job no estaba entretenido en Facebook todo el día, toda la noche hasta las 2, 3 de la mañana viendo YouTube, Facebook. ¿Ah? En lugar de estar en esos momentos hay que estar orando. Hoy empezamos nuestro primer día de ayuno de los 21 días. Y cuán precioso, hermano, empezamos con el matutino. De ahí empalmamos aquí hasta las 8 de la mañana. De ahí corriendito nos fuimos a hacer nuestros quehaceres. Un grupito vino acá de 4 a 6 para terminar. A esa hora yo estaba orando y leyendo la palabra. Para que sea Dios administrándonos hoy día, hermanos. Primero a mí, porque yo necesito de Él también. Y más creo que ustedes. Gloria al Señor. Por eso de este maná del cielo, yo siempre deseo toda la porción. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces Job era un varón perfecto. Recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuatro características que si la cumplimos podemos decir verdaderamente como vencedores: ¿quién me podrá apartar del amor de Cristo? Gloria al Señor. Vayamos a Romanos 8:28. Gloria al Señor. 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Primera premisa. Y sabemos a los que le aman a Dios. A los que le aman a Dios. ¿Ama usted a Dios? ¿Verdaderamente amas a Dios? Ahora vamos a ver con este termómetro si amamos a Dios. Gloria al Señor. No hablamos de un amor perfecto del ser humano, porque no hay amor perfecto en el ser humano. El hombre te es fiel mientras que tú le sirves, le atiendes, le acomodas, le cariñas, le provees todo, le das todo. Ahí está él. 50% de eso fallas, el hombre empieza a sacar un pie fuera de la casa. O no para en casa. Y no quiere llegar a casa. Gloria al Señor. Entonces, ahí tú me das, yo te doy. No hay amor perfecto. El hombre cambia, la mujer cambia. Gloria al Señor. Y siempre hay acondicionantes para ese cambio. Entonces no hablamos de ese amor. Porque el amor perfecto, el único amor perfecto que no tiene mudanza, es el amor hecho carne. El amor de Dios, representado en nuestro Señor Jesús, que vino a pagar un precio muy grande en la cruz del Calvario por usted y por a mí, por mí. Ese es su amor perfecto. Gloria al Señor. Y lo supo caminar Jesús durante sus 33 años
en perfección. Puedo demostrar que sí se puede ser fiel a Dios en esta tierra. Que va a haber luchas y batallas, la van a haber. Pero solamente los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Violentos, los valientes, los que son constantes, perseverantes. Amén. Gloria al Señor. La pregunta no tiene que ver mucho con la perfección. La pregunta es: ¿Dios es tu tesoro? ¿Dios es tu tesoro? Porque déjeme decirle que en Lucas capítulo 12, 34 Jesús dijo: donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Gloria al Señor. Es decir, ahí estará tu amor. ¿Dónde está tu tesoro, mi hermana? ¿Dónde está tu primicia primero? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En dónde está puesto tu tesoro? Él estaba diciéndonos que pusiéramos nuestro tesoro en los cielos. Eso es lo que quiere decir el versículo. Él quiere que nuestro tesoro esté en los cielos, que le amemos a Él sobre todas las cosas. Busca el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Ahí viene tu casita que tanto esperas. Si eres soltera, ahí viene tu esposo. Si eres soltera, ahí viene tu esposa. No puedes tener hijos, ahí vienen los hijos. Gloria al Señor. Dios bendice tu matriz. Gloria al Señor. ¿Quieres que el Señor te abra las puertas en los negocios? Gloria al Señor. Busca el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Gloria al Señor. Entonces eso es lo que nos estaba diciendo el Señor, que pongamos nuestro tesoro en el reino de los cielos, no en la tierra. Él nos está exhortando que atesoremos allá en los cielos. ¿Para qué? Para poder decir: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Ahora la pregunta es: ¿dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Gloria al Señor. Nos está exhortando, hermanos, porque donde usted atesora, donde usted pone su aprecio, ahí está tu amor. Gloria al Señor. Cuando uno aprecia y tesora, hermanos, algo hace todo lo imposible. Hagamos de este camino precioso que Dios nos ha trazado, hacer todo lo imposible para atravesarlo. Si caemos, Señor, levántame. Si tropezamos, Dios, socórreme. Gloria al Señor. Si estamos a punto de desfallecer, usted es mi pronto auxilio. Gloria al Señor. Clamemos a Dios, mis amados hermanos. ¿Dónde está tu tesoro? Donde está tu tesoro, ahí está tu amor. Gloria al Señor. Por lo tanto, la pregunta es: ¿ama usted a Dios? ¿Amamos realmente a Dios? ¿Verdaderamente somos vencedores? Gloria a Dios. Hoy día me llamaba un familiar de la hermana Pilar, esposa del hermano Chauca, y llorando por el teléfono me decía: dígame, siervita, ¿por qué se llevó a mi cuñado? Si él es bueno, si él es esto, si él es el otro, si él es... Se fue mi hermano, el esposo de mi otro hermano, ahora mi papá y ahora hermano Chaca, mi cuñado. Mis hermanas han quedado viudas. Dígame por qué. Llorando, hermanas, llorando. Hermano, Jesús le dijo un día a su discípulo Pedro: lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes. Lo entenderás después, cuando estés en el reino de los cielos. Hay preguntas que no podemos contestar, pero el tiempo y el dueño de tiempo es Dios, y Él nos va a responder. Le decía: hermana, ¿me permite contarle una historia? Porque solamente aquellos que pasan esta prueba más adelante pueden decir: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová.
Y yo se los compartí una vez en una prédica. Había un matrimonio de médicos, tenían dos gemelos. Gloria al Señor. Cada cierto tiempo el esposo se iba a África a atender a niños, que siempre en África había contagios, epidemias. Y cada 15 días o una vez al mes venía a casa a estar con su esposa y sus hijos. Le digo, hermana, de pronto cuando esos viajes que él hizo, gloria a Dios, él le dio un beso a su esposa y le dijo, cuídame a los bebés. Amén, mi amor. Pasó el tiempo y en ese tiempo de lapso que él no estuvo en casa, los gemelos se enfermaron y murieron. Le dio meningitis a los dos. La madre lloró duramente y le decía, Señor, no te voy a preguntar por qué, simplemente te doy gracias por lo que has hecho. Cuando llegaba el esposo, ella le esperó en la puerta y le dijo, hijo, bienvenido, hola mi amor, cuánto tiempo esperaba verte y a mis hijos, pero espera un rato, hijo, tengo algo que compartirte. Dime. Mira, hace 2 años y medio un hombre me prestó 2 tesoros, 2 joyas, y los tengo ahí y ha venido a pedírmelo. ¿Qué debo hacer? Él le dice, bueno, él es el dueño, devuélveselo. ¿Y cómo no me hablaste que tú tenías 2 joyas guardadas? Gloria al Señor. Devuélveselo. ¿Para qué lo vas a tener si no es tuyo? Nunca te lo he visto poner. ¿Para qué tienes guardar algo que no te pertenece? Amén, hijo. Haré eso, lo devolveré. Entonces los dos decidieron ir al cuarto de los bebés. Y el padre, muy emocionado, fue a ver a sus gemelos. Entró al cuarto y vio que la sabanita cubría todo el rostro de los 2 bebés. Y él le dice, ¿por qué los has tapado? Hasta la cabeza. Y ella empezó a llorar. Y él le miró y descubrió la sábana y vio que sus bebés estaban blancos. Les tocó, le examinó y le dijo, ¿qué pasó? El dueño de las 2 joyas vino y me los pidió y se los entregué. Entonces su esposo levantó la mirada al cielo y levantó sus manos y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová, gloria al Señor. Le compartí esto a la hermana, le dijo, el tiempo le va a dar muchas respuestas, yo no le puedo dar la respuesta porque no soy Dios, pero sí le puedo decir que Dios nos presta por un tiempo los seres queridos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Sembremos amor en nuestros hijos, sembremos amor en nuestros esposos. Y el amor viene con un paquete muy grande, hermanos. Viene con misericordia, viene con la pasión, viene con la paz, viene con la paciencia, para que puedas soportar el carácter de tus hijos. Gloria a Dios. Nuestros hijos no son iguales, son diferentes como los dedos de nuestras manos. Gloria al Señor. Pero cuando hay amor, hermanos, el Señor nos da sabiduría, nos da prudencia para sembrar en ellos el amor perfecto. Porque un día el Señor nos vendrá a pedir a nuestros hijos, y un día estaremos en el trono blanco y nos pedirá cuenta qué hemos hecho con nuestros hijos. Ojalá que todos nuestros hijos se vayan al reino de los cielos. Si ellos van al reino de los cielos, habremos cumplido, hermanos, el propósito de Dios de ser padres, de instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Gloria al Señor. Le compartí esto a la hermana y ella me dice, pero qué difícil es aceptar. Por eso le digo, hermana, el dueño del tiempo es el que sana las heridas. Él las sana y Él sabe lo que hace. Él es perfecto. Ahora yo lo puedo decir, Él es perfecto.
y Él no se equivoca. Sus caminos son perfectos. ¿Sabe por qué es perfecto? Porque en ese camino hay amor. En ese camino Él nos pide, para avanzar, ser perseverantes. Para avanzar, ser fiel. Para avanzar, ser constantes. Para alcanzar, ser vencedores. Y poder decir, ¿quién me podrá separar del amor de Dios, hermano? Como dice el último versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea su nombre. En Hebreos 4:16, acerquémonos, hermanos, si nos falta ese valor para pasar circunstancias difíciles, o estamos viviendo momentos difíciles de aflicción, de angustia, tribulación. Tribulación significa, hermanos, vivir afligido. Hermanos míos, amigos, usted que me escucha a través de las redes sociales, si tú quieres ser más que vencedor, ser más que vencedor es ganar sobre ganar. Ser más que un vencedor. Que en medio de la aflicción usted declare victoria. Llamar las cosas que no son como que fueran. Levantar bandera, aún arrodillado, aún con dolor, con llaga, con angustia, con aflicción, con incomprensión, con falta de tolerancia, a veces con falta de valoración de la persona que supuestamente debe cubrirnos, de las personas que deben protegernos, no nos valoran, sean estos padres o hijos. Gloria al Señor. Pero déjame decirte que el amor de Dios nunca se ha alejado de nosotros, siempre ha estado ahí, porque Él es fiel. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia, gloria al Señor, para el oportuno socorro. ¿Quieres ser más que vencedor? Acerquémonos al trono de Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Bendice, alma mía, Jehová. Bendice todo mi ser su santo nombre, porque Él es el que sana todos tus pecados, porque Él es el que sana todas tus dolencias, porque Él es el que borra todas tus iniquidades. Él borra todo tu pasado, que no te pese encima, para que puedas seguir avanzando, puedas seguir corriendo esta carrera y ser más que vencedores, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oh Padre de la gloria, hemos impartido tu palabra. Oh Señor, estamos pasando momentos duros, Señor, y cuántos más, Padre. Pero todos los que te conocemos y hemos experimentado tu presencia en nuestra vida, en nuestro corazón, en medio de tanta aflicción y prueba, hay paz en medio de la tormenta. Hay paz en medio de la tempestad, Padre Santo, porque nos acercamos a tu trono de la gracia, y usted nos extiende, Padre Santo, tu misericordia. Y con prontitud, Padre, usted extiende tu mano preciosa y nos socorre. Señor mío, mira las vidas, Señor. Mira las almas que están a través de las redes sociales. Yo no los conozco, Padre mío, ni los puedo ver, Señor. Pero usted que está ahí, usted que lo ve todo, oh Padre Santo, extiende tu amor.
perdona, Señor, sus pecados. Si están lejos de usted, Padre mío, con lazos de amor, tráelos a tu presencia. Y si algún familiar nuestro está sintonizando, Padre Santo, que tu preciosa mano les alcance. Ayúdalo a levantarse. Restaura, Padre Santo, su vida, su corazón. Aquel joven o jovencita que está dañada emocionalmente, de repente ha sido violentada físicamente, Padre Santo, a veces por un familiar, por aquel que ella confiaba o él confiaba en su familiar, fue violentado. Oh Padre Santo, restaura su vida, ayúdale, Señor. Usted la ama, usted nunca se ha alejado de ella, pero la maldad ha envuelto esta tierra. Por eso hay peste, por eso hay violencia, por eso hay guerra, porque la maldad del hombre se ha multiplicado, el amor de muchos se ha enfriado. ¿Dónde está su pueblo? Aquel que detiene la mano del enemigo. ¿Dónde están los que lloran? ¿Dónde están esos guerreros de oración? ¿Dónde están los que claman por esas almas, por esos niños que han quedado huérfanos? Oh Dios mío, aviva tu obra en nosotros. Despiértanos, Señor, sacúdenos. Oh Padre Santo, aviva tu pueblo. Inquieta los corazones, Señor, a buscar tu rostro, a llenarnos de ti, Señor. Estamos viviendo principios de dolores. El egoísmo y la maldad se ha acrecentado. Oh Dios mío, ten piedad, Señor. Ten piedad, Padre Santo. Misericordia, Padre, para todo aquel que te está pidiendo que le ayudes. Extiende tu mano, tu amor. Alcánzalo. Porque usted no menosprecia a un corazón contrito y humillado, no lo echas fuera, sino que usted lo recibe con los brazos abiertos. Toca las almas, Padre, sobre todo aquellos que están a través de las redes, que no te conocen. Señor, tú los amas. Amigo, amiga, déjame decirte, Jesús nunca te ha dejado de amar. Y te preguntarás, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué lo otro? Es que lejos de Dios, hacemos muchas cosas, decidimos y las consecuencias acarreamos, las consecuencias las vivimos de la mala decisión tomada. Pero si algo te ha pasado sin que tú hayas tenido que intervenir, déjame decirte que la maldad está cercano ahí. La maldad del hombre ha envuelto la tierra. Por eso en todo lugar hay dolor, hay muerte, hay enfermos. Pero sobre todas esas cosas está el amor de Dios. El amor de Dios es grande y poderoso. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada ni nadie. Nada ni nadie nos separará del amor de Dios. Gracias te damos, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque los has perdonado. Aquellos que han venido a tus pies, Señor, te pido por ellos. Te lo ponemos en tus manos, Padre. Oh Padre Santo, tómalos. Olvídate de su pecado. Oh Señor mío,
Hazle una nueva criatura. Extiende tu amor, Padre Santo. Que puedan sentir tu presencia. Que tú nunca los has dejado. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho hasta aquí con nosotros. Nos has perseverado la vida, sí. Pero no es en vano. Es para servirte. Es para seguir perseverando, Señor, en tus caminos. Y para seguir proclamando este evangelio de poder. Este evangelio de las buenas nuevas para todo aquel que no te conoce. Gracias, Señor. Úsanos hoy más que nunca. Levanta hombres, jóvenes, mujeres, valientes, dispuestas a pelear la buena batalla. Levántanos, Señor. Pero ayúdanos a pelear primero en nuestra casa, en nuestra Jerusalén. Ahí, Señor, con mis hijos, con mi esposo o mi esposa, gloria al Señor, con mis nietos, a pagar el precio por ellos. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gloria al Señor. Dios le bendiga a mis queridos hermanos y amigos. Que Dios me los guarde grandemente. Y hasta pronto. Hasta el día que el Señor permita volvernos a ver. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos cantándole al Señor. Gloria a Dios. Barro en tus manos. Yo quiero ser, Señor. Barro en tus manos. Yo quiero ser. Y si tú quieres, puedes hacerlo a tu manera, pues para eso yo estoy aquí. Barro en tus manos, yo quiero ser, Señor. Barro en tus manos, yo quiero ser. Y si tú quieres, puedes hacerlo a tu manera, pues para eso yo estoy aquí, pues para eso yo estoy aquí. Gracias, Señor. Aquí estamos todavía, Señor. Aquí estamos todavía, Padre. Solo te pedimos que nunca, Señor, permitas que nos separemos de tu presencia. No permitas, Señor, que nunca nos apartemos de usted, sino que estemos, Señor, siempre conectados contigo, Padre. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.